Hoy hablamos de ideas y de política. Y vamos a hablar de ideas y de política en un lugar geográfico y temporal muy especial, como es la Grecia clásica. Y me diréis, ¿y por qué es importante Grecia clásica a la hora de plantear la elaboración del pensamiento y el origen de la elaboración del pensamiento sobre la política? Creo que un tema sobre el que apenas se habla y apenas se remarca es el hecho de que los pensadores griegos clásicos nacen en un periodo muy especial en el Mediterráneo en torno a culturas que llevaban 2.500 años desarrollándose de una forma muy importante y de una forma muy avanzada como la egipcia y la persa. Estamos hablando de 2500 años antes del siglo V, el momento álgido de la cultura ateniense y del pensamiento político que por antonomasia se marca como pensamiento nacimiento de la cuna del pensamiento político occidental. Pero sin embargo, no olvidemos este engarce, como digo, con lo que es Egipto, con lo que es Persia y con culturas mediterráneas que, eh, bajo la influencia de Grecia, abarcaban, si miramos el mapa de la época, desde lo que era Hispania más tarde, con el Imperio Romano, hasta eh, los confines eh, del de Mediterráneo en la parte más oriental. Y comenzamos hablando de uno de los clásicos, y uno de los clásicos es Platón. Eh, Platón y su idea de justicia que desarrolla en un diálogo conocido como la República Politeía. En este título anuncia una teoría del Estado. Pero en el subtítulo, sobre lo justo, habla también de una ética. Pero como ni el Estado ni el individuo son justos por sí solos, Platón se ve obligado a realizar una multitud de reflexiones equivalentes en su conjunto a lo que podría ser una enciclopedia de la filosofía. Por lo tanto, la República contiene una pedagogía y enmarcada en ella una teoría de la música, una teoría de Dios y de la religión o teología filosófica, una crítica de los poetas, trata también la República de una teoría de las fuerzas que impulsan a los seres humanos, las fuerzas, lo que sería hoy en día parte del estudio de la psicología filosófica y en la doctrina de las ideas de una teoría del conocimiento y de los objetos. Vamos a centrarnos en algunos de los pensamientos que nos deja plasmados Platón. ¿Cuál es la respuesta, en primer lugar, que da Platón a la pregunta de la finalidad de la justicia? No dice que sirva únicamente a los demás. Lo que dice, en su lugar, Platón, es que me sirve también a mí mismo, pues solo los justos llevan una vida de mutua confianza y cuentan además con su propia estima y con la estima de aquellos a quienes consideran importantes. El injusto, en cambio, vive en discordia tanto con el prójimo como consigo mismo, pues sus apetencias contradictorias pugnan unas con otras. En esta idea de justicia, en la que es muy importante que la justicia en el concepto de Platón le sirva a uno mismo, hay una base ética muy importante para que la sociedad funcione de una manera mejor. En segundo lugar, Platón deja de manifiesto en la República que para lograr el bienestar no basta solo con la justicia. La vehemencia del deseo de justicia exige además la templanza. Este es un segundo concepto importante, templanza. Ante los peligros es necesaria la fortaleza. Y para actuar correctamente se requiere prudencia. Quedémonos con estas palabras. Templanza, fortaleza y prudencia. Estas virtudes constituyen el cuarteto de las llamadas virtudes cardinales, conocido desde entonces porque han sido enumeradas por Platón. Esta idea... De ética, que incluye las cuatro virtudes cardinales, enlaza con la psicología y con la política. Según la teoría psicológica de Platón, en el ser humano actúan tres impulsos a los que corresponden tres cualidades: las virtudes, y tres grupos profesionales: los estamentos, la templanza y el grupo de los artesanos campesinos y comerciantes a los que se asigna el deseo. La fortaleza y los vigilantes que no gobiernan y guardan relación con el sentimiento de placer o displacer. Y finalmente, en la política de Platón, la prudencia y los reyes filósofos que están relacionados con la razón. A ella se suma, en cuarto lugar, la justicia, que genera una interacción armónica. En el caso de los individuos, una armonía entre sus impulsos. Y en el caso de la comunidad, una armonía entre los grupos profesionales. Quien posea, pues, las cuatro virtudes cardinales del latrín cardot, de la puerta será un hombre excelente en todo, según la consideración de Platón. En tercer lugar, para que una comunidad sea gobernada con justicia, sus gobernantes, nos dice Platón, deberán ser justos. Por este motivo, y porque la prudencia es constitutiva del filósofo, Platón realiza en el centro mismo de la República, una afirmación que es provocadora. Dice que el pensamiento más ambicioso de toda la historia de la filosofía, y paso a citarle, si los filósofos no son reyes de los estados, o si los que ahora llamamos reyes y soberanos no se dedican sincera y profundamente a la filosofía, y si el poder y la filosofía no se funden en uno, los estados no dejarán de sufrir males. Desde esta concepción, los filósofos necesitan, por supuesto, una educación intelectual muy fuerte, una formación del carácter muy fuerte, plasmada en la posesión de las cuatro virtudes cardinales de las que hemos hablado. Además, las personas en cuestión deberían estar dispuestas a dejar de un lado la filosofía, aunque la prefieran, para servir a la comunidad, al menos durante el tiempo de su gobierno, en vez de dedicarse a la filosofía. En cuarto lugar, Platón no se fía únicamente de la educación y de las posibles dotes personales, sino que adopta además disposiciones institucionales para que el ansia de enriquecimiento o la preocupación por sus familias no desvíen a los gobernantes o a los funcionarios a los que ha denominado vigilantes del servicio al bien común les plantea unas exigencias que como bien sabe van a resultar tremendamente eh, Fuertes. Se prohíben la propiedad privada, el matrimonio y la familia. No a todos los ciudadanos, pero sí a los gobernantes y vigilantes. Que renunciarían de esta manera a cualquier música que ablande y desiniba, dice Platón. En quinto lugar. Como Platón sabe que las condiciones planteadas por él se dan en muy raras ocasiones y en circunstancias que son especialmente afortunadas, su modelo de Estado posee un cierto carácter utópico. Más tarde desarrollará, no obstante, una filosofía del Estado que no se refiere a casos afortunados, sino que representa una situación más cercana a la normalidad. Sin rechazar la idea de que el gobernante filósofo es un buen gobernante, Platón, en esa nueva filosofía más tardía, en su edad, hace hincapié en unas buenas instituciones y unas buenas leyes. Eh, esta es una obra de vejez que se titula Las leyes. En griego nomoi. Y con esto pasamos a su discípulo Aristóteles, del que vamos a destacar también su énfasis en la ética y, y la política. Para Aristóteles, la ética y la política constituyen conjuntamente la filosofía de los asuntos humanos, una antropología filosófica que tiene pretensiones universales. En el marco de estudio de Aristóteles, encontramos la obra La ética Nicómaco, explica en detalle tanto los conceptos comunes, es decir, un concepto normativo de felicidad que denomía, denomina eudaemonía como las actividades del ser humano individual pero no aislado aristóteles trata desde una multiplicidad de puntos de vista poco comunes y siempre en un elevado plano analítico conceptos fundamentales de la teoría de la acción que según él debe ser una acción libre y consciente, y además una elección o decisión. Aristóteles estudia las virtudes morales, la denominada arete o excelencia, como el valor, la generosidad, la sensatez. Y la justicia. Y estudia también las virtudes intelectuales, como la sabiduría y la perspicacia. E indaga con especial minuciosidad en las debilidades de la voluntad, el placer y la amistad. Esto en su obra, como hemos dicho, Ética a Nicómaco. En la política. Pregunta a su vez por qué el ser humano es un animal político, un zón politicon, y analiza el concepto de ciudadano, las instituciones y constituciones políticas, y se dedica a estudiar las condiciones de una polis ideal. El filósofo griego desarrolla ambas disciplinas prescindiendo casi por completo de hipótesis teológicas y metafísicas. La pregunta ¿por qué el hombre debe practicar la filosofía fundamental o metafísica? Pertenece para él al campo de la ética. Se trata de una cuestión práctica y hasta existencial. Para él, la felicidad como concepto rector normativo, no es algo que sobreviene de manera pasiva, como una afortunada casualidad. La felicidad es lo añorado para Aristóteles. La felicidad puede trabajarse y debe trabajarse, no es solo una cuestión de añoranza. No es una suerte que debamos al azar o algún poder externo. Es una dicha producto de nuestro esfuerzo, de la que somos responsables cada uno, que es responsable uno mismo. Aristóteles ofrece al menos una primera respuesta parcial que puede seguir siendo convincente a la pregunta de en qué consiste esa felicidad, una cuestión que es controvertida. Hasta hoy. No se trata de algo interior y privado, como por ejemplo un estado transitorio de bienestar máximo. Tampoco para Aristóteles son aquellas hazañas personales de las que habla la poesía de la Grecia arcaica. El significado de la felicidad que podemos alcanzar con cierta fiabilidad y que se halla además al alcance de muchos, y en este punto se pone de manifiesto su idea de la posibilidad de la democratización de la dicha, es una cualidad proporcionada a la totalidad de la biografía personal. La felicidad, entendida como Aristóteles la entiende, es el producto del esfuerzo en una vida buena, en general, en una vida lograda. Una de las formas o estrategias de vida que fracasan constitutivamente en el logro de esa clase de felicidad es, según Aristóteles, la existencia encaminada únicamente al beneficio económico. Eleva el bienestar, pero no os pasa de ser un simple medio a la categoría de fin en sí misma. Tampoco sirven para lograr la felicidad las vidas que están orientadas solo hacia el honor y al poder, y sí en cambio una vida guiada por las virtudes morales y la inteligencia. La felicidad compete en mayor medida a una vida dedicada a la ciencia y la filosofía, según Aristóteles, a la teoría al servicio de la filosofía fundamental, pues ahí es donde el ser de la persona alcanza su perfección. El talento para el lenguaje y la razón que se muestra en el ansia natural del saber del hombre. Al comienzo de la política, Aristóteles desarrolla la famosa tesis de que el ser humano es por naturaleza un animal político. Con esta fundamental proposición de antropología política, no está afirmando que el ser humano sea político por nacimiento o que llegue a serlo en función de un proceso de desarrollo puramente biológico. Aristóteles no ve tampoco el Estado como lo vería más tarde Hobbes, como veremos en este curso, como el remedio a una situación crítica la de una lucha de todos contra todos. Al contrario, Aristóteles ve que el ser humano debe poder desarrollar sus intenciones, dotes y oportunidades fundamentales en una polis, es decir, en una comunidad de personas libres e iguales, determinada por la idea de la justicia. Sin embargo, una gran parte de la población, como las mujeres y los esclavos, se halla excluida en Grecia de la comunidad de los libres. La política de Aristóteles no sería una de las más importantes obras de la filosofía del Estado y de ciencia política si se limitara exclusivamente a indagar en la naturaleza del ser humano. En la parte más amplia con mucho de esa obra, Aristóteles desarrolla los rasgos básicos de una economía y discute algunas teorías constitucionales y constituciones políticas conocidas, estudia distintas formas de democracia y aristocracia y propone una constitución mixta, la denominada politeía o forma de gobierno. También analiza las condiciones que llegan a la descomposición de las instituciones o les dan estabilidad. Y al final, en su obra, esboza un estado ideal, comenzando por la situación, tamaño y estructura más favorables, hasta llegar a sus principios constitucionales. Con esta introducción hemos presentado partes básicas de las ideas políticas en la Grecia clásica. Espero que lo hayáis disfrutado.